Amigos, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día. Yo soy Isaac Montiel y en el video de hoy les voy a explicar cómo se rellenan los masking tape. Estos tapes. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you, come along and see it's true. Para empezar les voy a explicar lo que son, porque hay varias personas que no saben. Haz cuenta que este es un vape desechable. Un vape que a las 700 caladas se acaba y lo tiras. Pero descubrí la manera de poder cargarlos. Este va a ser un video muy corto, pero espero que les vaya a servir, porque a mí la neta sí me sirvió, ya lo he cargado como 3 veces. También se le acaba el líquido después de cargarlo 3 veces, pero lo puedes rellenar con tus propios líquidos. Y yo sí tengo varios líquidos, entonces los puedo rellenar. A ver, amigos, les voy a explicar rápido. Lo único que tienen que hacer es, para empezar van a necesitar unas pinzas para cortar aquí, porque van a tener que cortar un cable. El cable es el que va a hacer que cargue, obviamente, ¿no? Bueno, ya que tienen aquí su masking, primero que nada van a necesitar un cable. Este cable. Tienen que estar dispuestos a sacrificar un cable que ya no usen, un cable de cargador de celular. Van a tener que sacrificar un cable entrada de preferencia tipo este. No enfoca. Entonces, lo único que tienen que hacer es cortar el cable. Yo ya tengo un cable cortado, que es el que tengo aquí. Me los voy a explicar. Tienen que cortarle el cable. Tienen que cortar el cable hasta que les queden estos cables, el azul y el rojo. Es muy importante que sea el azul y el rojo. Si no tienen un cargador así, no les va a funcionar, porque tiene que quedar azul y rojo en distintos cables, así. Es un poco complicado, pero es muy fácil, la verdad. Ya que tienen su cable así, van a tener que abrir el masking. Entonces, para ir al masking solo tienen que jalar esto. Ya, abierto. Lo quitan y les va a quedar este foquito. Este foquito es lo que hace, es cuando prende, cuando jalas. Entonces, como les decía, tienen que abrir esto, jalar cuidadosamente los cables, porque se los pueden romper. Ir retirando esto, la batería. Y si se dan cuenta, este algodón, a ver si enfoca, este algodón es el sabor, el líquido, y como se dan cuenta ya no tiene líquido. No lo voy a rellenar ahorita, tal vez en otro video les enseñé cómo rellenarlos, pero lo único que tienen que hacer es volver a meterlo hasta el fondo. Hasta que les queden estos, el cable rojo y el cable negro, así. El cable rojo significa en el lugar rojo y el cable azul significa en el lugar negro. Y lo que tienen que hacer es oprimirlo durante 2-3 minutos, así. Les voy a enseñar. Lo conectan a cualquier cargador y ya que está conectado en el cable rojo y en el cable negro, hasta que esté cargando, ahí está cargando, ahí te quedas 3 minutos y ya eso sería todo, ya está cargando. Para volver a meterlo nada más lo empujan, la tapa tiene una figurita donde va lo blanco. Ahí lo empujan. Y amigos, eso sería todo. Ya está cargado. Lo vuelves a meter la tapita. Y eso sería todo. Está súper fácil, la verdad. Lo pueden hacer muy, muy fácil. Solo lo complicado es cortar el cable. Pero ya que tengan el cable, ya es súper fácil hacer todo lo demás. Y pues ya, amigos, eso sería todo. La verdad,
que está súper sencillo. Está muy fácil. Si yo pude, ustedes pueden. Entonces, aquí un hack, un life hack. Porque pues como son desechables, mientras que las pues, no gastan, ¿no? Entonces, si lo cargas 2 minutos, te dura todo el día. Y listo, amigos, eso sería todo. De nada por este hack contra los masking desechables.